Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos, a este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Agradecer a todas las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla. Para nosotras es un poquito triste y más complicado tener que celebrar este encuentro online para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero la realidad es la que manda y, desgraciadamente, la situación nos obliga a tener que hacerlo por este medio. Sentimos muchísimo no teneros tan cerca como nos gusta, como nos habría gustado, pero, como decía al principio, la crisis sanitaria es la que nos recomienda esta prudencia en cuanto al distanciamiento social y no podíamos dejar de llevar a cabo estas recomendaciones. Así que vaya por delante nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y también dejar muy claro que ni siquiera esta brutal pandemia iba a imposibilitar que a través de otro formato pudiéramos celebrar nuestro día. Esta mañana nos acompañan personas con discapacidad, familiares, representantes de entidades y también los grupos políticos del ayuntamiento. Eso al otro lado de la pantalla. Y aquí, no sé si nos veis bien, se encuentra a mi izquierda la vicealcaldesa y concejala de todo el área de bienestar social, la señora Arroyo. También la concejala delegada de Servicios Sociales, la señora García, y por supuesto que los técnicos de Servicios Sociales, Lucía y Enrique, que son el gran equipo que nos acompañan en este día y que han trabajado tanto y tan bien. Hoy, como decía al principio, es 3 de diciembre, nos toca conmemorar un día importante que para nosotros lo es todos los días, así que para nosotros todos los días son 3 de diciembre. En la agenda municipal y en la agenda del Gobierno está muy presente ese día porque seguimos con un objetivo muy claro que no es otro que el de promover todos los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, concienciar, generar conciencia sobre esta situación en todos los aspectos de esta vida. Este día es verdad que nos ofrece la oportunidad de dar mucha más visibilidad a todos los problemas que desgraciadamente y obstáculos nos encontramos en la sociedad con respecto y en el ámbito de la discapacidad, pero también nos sirve para poner en valor las actuaciones que estamos desarrollando y que estamos haciendo juntos, para decirle alto y claro a la ciudadanía que necesitamos seguir rompiendo barreras, derribando muros y obstáculos, con el fin de crear esa Cartagena que nos unió y por la que todos los que estamos en esta mesa luchamos, que es una Cartagena más justa, más solidaria, más inclusiva y mucho más social. Por eso tenemos claro que debemos eliminar todas las barreras que dificultan la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, y esto supone, entre otras cosas, modificar actitudes que fomentan la estigmatización y también la discriminación que a día de hoy, desgraciadamente, todavía se sigue dando. Por eso nosotros, desde el Ayuntamiento de Cartagena, queremos garantizar la participación significativa de las personas con discapacidad en aquellos y en todos los procesos que afecten a derechos, a intereses, y todo ello mediante la creación de un entorno propicio, amable, accesible y poniendo todo de nuestra parte y dando todas las facilidades que estén a nuestro alcance y que sean menester y que nos demandáis. Por eso este año, que está siendo muy difícil, de verdad, creednos, para todos, pero especialmente, qué duda cabe, para las personas con discapacidad y sobre todo sus familias y todo su entorno, también sabemos que lo es para aquellas entidades que trabajáis con ellos día tras día. El largo y necesario confinamiento de estos meses de marzo y también de junio hizo necesario el uso de las mascarillas, las diversas restricciones que hemos tenido que vivir y aún estamos viviendo, y esto está claro que está afectando de una forma singular a las personas con discapacidad. Afecta a su rutina, a su día a día, a la forma en la que se relacionan con el resto de la sociedad, a sus actividades terapéuticas que tanto nos preocupan a todos, a los servicios que antes disfrutaban, a la comunicación, pero también
a otros muchos aspectos de la vida cotidiana que quizás se nos escapen y que son muchos y todos ellos igualmente importantes para poder desarrollarse plenamente. Por eso somos conscientes desde el Ayuntamiento de Cartagena que también los familiares se han visto muy afectados por el cambio y la adaptación a un nuevo escenario COVID, un nuevo escenario al que afrontar en vuestra situación a la pandemia, incrementando aún más si cabe, y lo tenemos muy claro, el esfuerzo que realizan, que realizáis en el cuidado de todas las personas con discapacidad. No es menos cierto que las entidades han sufrido la suspensión de los servicios, el cierre de los centros, el aplazamiento de las actividades que servían para financiarse. Eso lleva también a los ERTEs de sus trabajadores, entre otras muchas medidas, y que hoy el Gobierno quería poner sobre la mesa para empatizar, para solidarizarnos, para que entre todos podamos analizar la situación de la que partíamos, la que tenemos ahora, desgraciadamente, pero también ponernos como metas que podemos conseguirlo en la medida de las posibilidades cuando las recomendaciones sanitarias no nos lo posibiliten. Como decía al principio, el año 2020 ha sido un año muy duro, durísimo, y por eso queríamos agradeceros el esfuerzo, la fortaleza, el tesón, la predisposición, la sensibilidad y las grandes dosis de sacrificio siempre ahí cuando os lo hemos pedido. Y sois para nosotros un claro ejemplo de ello. Lo hemos dicho en privado, lo hemos dicho en público y hoy aquí también queríamos compartirlo con todos vosotros. Vosotros bien sabéis que otros años, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues celebrábamos múltiples actuaciones, entre ellas la lectura de un manifiesto, la marcha solidaria, actividades deportivas, stand informativos, actividades culturales, entre otras muchas, de un gran elenco de actuaciones y actividades que con mucho esmero se preparaba desde la Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación también con otras concejalías, como por ejemplo la de Deportes. Este año, como decía al principio de mi intervención, la situación sanitaria producida por la COVID-19 pues ha hecho que solo podamos celebrar actividades virtuales. Lo hemos hecho a través de videollamadas, con web de vídeos como en YouTube, en redes sociales como en Facebook. En definitiva, hemos querido mantener viva esa llama, pero en la forma, en el formato y a través del cauce comunicativo que hemos podido, que ha sido solamente lo virtual. Sí, todo muy duro porque es ajeno al contacto diario, a palpar, a que nos sintáis todavía más cerca y pudierais notar nuestro cariño. Como bien sabéis, la Concejalía de Servicios Sociales ha programado, junto con las entidades de personas con discapacidad, también diversas actividades para este año. Las primeras ya se han celebrado, como el pasado 1 de diciembre, la celebración de la entrega del primer concurso de fotografía Cartagena Inclusiva. Se ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre a través de Facebook. El concurso es cierto que ha tenido muy buena participación y resaltar que la foto ganadora, cuyo título es Lo esencial es invisible a los ojos de Arancha Barbero, refleja el día a día de su hija Ana y ha alcanzado algo más de 635 likes, o sea, los me gustas que le vamos dando, ¿no?, a los posts de las publicaciones, con lo cual ha sido todo un éxito. Ese premio fue entregado el pasado 1 de diciembre, lo entregó la vicealcaldesa, la señora Arroyo, y también el 2 de diciembre tuvo lugar la primera jornada Retina Cartagena, discapacidad visual, genética y retina. Fue organizada por Retimur en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, la Gerencia del Área 2 de Salud de Cartagena y la Autoridad Portuaria. La verdad es que fue una jornada científica de un gran alto nivel en la que participó la concejala delegada, la señora García, pero hoy, el Día de la Discapacidad, celebramos este encuentro. Lo hacemos también, obligada por la situación sanitaria, a través de videoconferencia, pero vamos a presentar, como cada año, el manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un vídeo, con el nombre de Las Personas con Discapacidad en Tiempos de Pandemia. Un vídeo hermoso, precioso y, sobre todo, protagonizado, que es lo bonito,
por personas con discapacidad del municipio de Cartagena. Este año el manifiesto se va a presentar en este novedoso formato audiovisual, pero dedicado a mostrar cómo han vivido, cómo les ha tocado vivir el confinamiento y la pandemia a las personas con discapacidad, a sus familiares y también a las entidades que trabajáis para todos ellos. También expresa los deseos de todos ellos para el futuro. Tenemos que tener, tenemos que gestionar con positividad nuestro presente, pero tener ya la ilusión inmediata en ese futuro, una vez que hayamos superado esta crisis, una vez que esta situación haya pasado, porque serán grandes retos y no me cabe la menor duda que grandes alegrías. Además, también mañana, 4 de diciembre, se va a celebrar el recital de clave, arpa y acordeón del músico con discapacidad visual Miguel Alcantub en YouTube y Facebook del Ayuntamiento de Cartagena. Desde aquí queremos agradecerle a Miguel, pues como siempre, su predisposición y sus ganas de trabajar en este bonito y gran proyecto. Os recomiendo que lo veáis porque es magnífico y me gustaría compartir con todos ustedes que hoy Miguel no ha podido estar entre nosotros, se encuentra en una cuestión personal, haciéndose una operación que estamos seguros que va a salir fenomenal y muy pronto lo tendremos nuevamente ahí dando caña, si me permiten la expresión, junto a nosotros y dándonos una gran lección de vida. Así que si esto se está grabando, espero que él lo pueda ver y si no, que así se lo hagamos trasladar. La mitad de la fuerza que él nos traslada a nosotros, ojalá que le llegue la esperanza, la ilusión, el tesón y ese modo de vida, esa lección de vida, de sacrificio y de adaptación a la situación que a cada cual nos está tocando vivir en esta vida. Pero vamos a centrarnos en hoy y vamos a disfrutar del vídeo Las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, que también vamos a subir a YouTube y a Facebook, en la página Informayor, por si queréis volverlo a ver, compartirlo, descargarlo. De todos modos, en la noticia que publiquemos en la web, también pondremos toda la información para que nos ayudéis a trasladarlo a todas las personas de vuestro entorno. Y las personas que intervienen representan, como he dicho, la diversidad en estado puro, la diversidad de la discapacidad en Cartagena, para que veamos ese diagnóstico de la situación, esa radiografía que tenemos en este ámbito en el municipio de Cartagena. A todos ellos y a todas ellas les une una sola cuestión, y es la más importante, el derecho a llevar una vida independiente y, ¿por qué no? ¿Por qué no a participar en nuestra sociedad de una forma activa como el resto de los que estamos aquí? Por eso son los protagonistas, sus familiares, las entidades y ellos mismos. En este recorrido vais a contar siempre con nuestro apoyo, con la coordinación, la lealtad y ese frente común entre Ayuntamiento y todos vosotros para seguir trabajando como lo hacemos y lo hacéis con el equipo a diario y hacer de esta Cartagena una Cartagena más inclusiva, más solidaria, más confortable y mejor para todos.